Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos de Noticias, venimos con una lamentable partida. Acaba de fallecer el perro Arthur, el perro callejero ecuatoriano que fue adoptado por un sueco en una competencia en 2014. Se sabe que el dueño Mikael acaba de expresar sus condolencias, que se los voy a leer el mensaje, que dice: no puedo respirar y no puedo ver por todas mis lágrimas. Todo te veo y te escucho por todas partes en la casa. Tenías un corazón muy grande. Tu alma era hermosa y pura. Era un amor, amigo Noticias, grande. Lamentable este fallecimiento. Sabemos que este perro salía en películas. Es lo que se sabe, amigo de Noticias. Igualmente se sabe que el perro es tendencia en internet. Era un perro, como le vengo diciendo, callejero, que se unió a un equipo sueco de deportistas extremos cuando competía en el Mundial de Aventura 2014. Vivía en Suecia y ha inspirado una fundación para ayudar a otros perros callejeros ecuatorianos. El día de hoy, amigos Noticias, el perro ya no está con nosotros. Arthur, gente de Ecuador se encuentran de luto en este momento. Mikael se encuentra destrozado. Más adelante les vamos a llevar más información al respecto si llega a suceder. Bueno, amigos Noticias, esta es la información que les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video.